comenzamos cantando, comenzamos la Eucaristía cantando: Señor, tú eres nuestra luz. Jesús, tu guía. Denori, jaunaren izenean elkartu gera hemen, berari bihotz zabalez eskerrak emateko gaur eta beti gurekin aita ona izan delako. En este día que celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, nuestro corazón se llena de regocijo y damos gracias a Dios nuestro Padre por el gran don de la vida consagrada que enriquece y alegra a la comunidad cristiana con los carismas y con los frutos de tantas vidas entregadas totalmente a la humanidad sufriente y en general a toda la Iglesia. Aunque con las fuerzas humanas un poco desgastadas por los años, seguimos sintiendo el impulso del Espíritu Santo para seguir tras las huellas de Cristo, animando y sosteniendo a la Iglesia en su comprometido camino de evangelización, siempre en favor de los más desfavorecidos de esta sociedad, imitando así la forma de vida de Jesús que Jesús abrazó y propuso a los discípulos que le seguían. Existe una gran necesidad de hombres y mujeres consagrados que, como María, desde el silencio y la aceptación de la voluntad de Dios, se lancen con brío por los caminos de la misión y se acredite por la fuerza del testimonio vivido, ya que, como dice la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos. Los religiosos y religiosas, junto con el resto de los miembros de la Iglesia, somos presencia elocuente del amor de Dios Padre en la tierra. Con un corazón agradecido al Padre, Señor nuestro, comenzamos esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Después de atravesar la Puerta Santa, y después de estas palabras entrañables y profundas de Felisa, estamos en condiciones de comenzar la Eucaristía con el corazón preparado. Pedimos perdón humildemente antes de celebrar los sagrados misterios. Erruki jauna, Cristo erruki, Cristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
Aintza zeruetan jangoiko harin. Aintza zurituna aezkela zuri. Y en la tierra paz a los hombres llama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás separado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos apagar ya las velas. Primera lectura. Lectura del profeta Malaquías. Así dice el Señor Dios: Mirad, yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor reina sobre toda la tierra. Se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina sobre toda la tierra. Los cielos pregonan
pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina sobre toda la tierra. Puestos en pie, aclamamos a Dios con el canto del Aleluya. Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria. Thank you.
vicario general, vicario de vida consagrada, vicario de ciudad. Me gustaría recoger también el sentir de mis hermanos sacerdotes y consagrados en esta celebración, jubileo de la vida consagrada y también jornada mundial, por eso, porque es el día de la jornada mundial de la vida consagrada. Siempre la vida consagrada es jubilar y gozosa. Padre nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios. Nos recordaba Felisa el lema de este año 2019, de la jornada de la vida consagrada. Presencia del amor de Dios. Cada uno reza el Padre nuestro, los aquí presentes, también muchos familiares y amigos de consagrados y consagradas y parroquianos. Cada uno rezamos el Padre nuestro desde nuestra vocación. Pero los consagrados y consagradas actualizáis la suerte histórica de Jesús. Abrazados a los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, la vida literal de Jesús, la pasión por el Padre y por los hermanos. Porque no sois de nadie en exclusiva, sois de todos. Porque el Padre es vuestra riqueza, lo compartís todo sin guardaros nada. Y en la obediencia a Jesús, a la voluntad del Padre, orientáis también vuestra voluntad, vuestro querer y vuestro sentir. Cumplís vocacionalmente el consejo de San Pablo. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, mi Señor. La misma sensibilidad de Jesús. El consagrado, la consagrada en la Iglesia, actualiza la sensibilidad de Jesús. ¿Cómo le resonaba a Jesús el sufrimiento de los pobres? Felisa hacía mención a la humanidad sufriente. ¿Cómo le resonaba a Jesús la alegría de los sencillos? La sensibilidad de Jesús. En palabras de Cencini, un teólogo muy valorado en la vida consagrada, porque él también es consagrado, canosiano, la sensibilidad es la orientación emotiva, mental y decisional impresa en nuestro mundo interior. Es el acabado de la persona, lo que define a la persona. Y efectivamente, incluye todo, los sentidos, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los afectos, los deseos, las expectativas, las atracciones, todo el mundo interior. Sois la sensibilidad de Jesús para el mundo, también para la Iglesia. A través de vosotros, consagrados y consagradas, el Señor educa la sensibilidad cristiana, como en su momento educó la sensibilidad pagana de sus apóstoles, ¿os acordáis? Que se resistían a subir a Jerusalén porque algo intuían de la pasión. Lo novedoso de las bienaventuranzas no es el contenido moral, ser pobres o ser justos, sino la sensibilidad, ser felices así. Es vuestro testimonio de vida consagrada en la pobreza, en la castidad, en la obediencia. Ser felices así. La pasión por el Padre y por los hermanos. En el jubileo de la vida consagrada, en esta Jornada Mundial de la Juventud, representáis la sensibilidad de los hijos, del Hijo, los sentimientos del Hijo. La confianza absoluta en el Padre, la compasión y apuesta por los hermanos y el trabajo por engendrar la fraternidad. Vivís la sensibilidad de Jesús desde vuestra identidad, desde lo que sois. Por tanto, de una manera relajante, porque la coherencia siempre es relajante. Vivir desde lo que somos. ¿Y quién nos forma en la sensibilidad de los hijos?
en los sentimientos de Jesús? ¿Estáis trabajando este lema con la oración del Padre Nuestro? El amor de Dios para el mundo, presencia del amor de Dios. ¿Quién nos forma en la sensibilidad de hijos? Solo el Padre conoce al Hijo. El Padre forma en nosotros el corazón del Hijo a través del Espíritu Santo. El Padre desea reconocer el rostro del Hijo en cada uno de nosotros. El Padre siempre actuando en cada uno de nosotros para formar la imagen del Hijo. El Padre canta a la mesa en Jerusalén, en los ejercicios espirituales. Nos decía que él, en sus momentos más inspirados de oración, se dirigía al Padre así: Padre, mírame y regocíjate que soy tu Hijo. Mirando la vida consagrada, las consagradas y los consagrados, podemos intuir cómo somos los hijos muy amados. Nos podemos alegrar en este jubileo, con este sentido también de agradecimiento por la vida consagrada en la diócesis de Vitoria. ¿Y cómo nos forma el Padre en la sensibilidad de los hijos, del Hijo muy amado? A través de la palabra. La palabra de cada día, la palabra fuente de vida para toda la Iglesia, para la vida consagrada. ¿Qué seríamos sin la palabra? La palabra es para ti, la palabra habla de ti. ¿Qué mensaje nos comunica esta página evangélica? La fiesta de la presentación del Señor, de la purificación de Nuestra Señora. Pues mira, el Papa Francisco, en las últimas jornadas mundiales de la vida consagrada, siempre nos recalca un aspecto: del descarte al encuentro. Se encuentra en esta página evangélica los jóvenes y los ancianos. Los jóvenes, María y José, y los ancianos, Simeón y Ana. Son hombres y mujeres de encuentro. Por eso resalta el Papa que esta fiesta en la Iglesia Oriental se llama la fiesta del encuentro. Él que denuncia tanto el descarte en nuestra sociedad de jóvenes y de ancianos, en la fiesta del encuentro. Los ancianos, dice, suelen ser pasado y los jóvenes futuro. Aquí los jóvenes, en esta página, María y José, cumplen la ley, son cumplimiento. Pero los ancianos no solo son pasado, profetizan y otean el futuro. Los ancianos espera y profecía, los jóvenes novedad y cumplimiento. Nunca profecía sin memoria, ni memoria sin profecía. Por eso a los jóvenes constantemente habla de raíces, los mayores, y de alas, el futuro. Para el futuro de la vocación, de la pastoral vocacional en nuestra diócesis, es fundamental la cultura del encuentro, los mayores y los jóvenes. Fuera la tentación de la supervivencia, dice el Papa. Transmitir el fuego vivo de la experiencia de Dios a nuestros jóvenes. Luz para alumbrar a las naciones. Signo de contradicción, bandera discutida, dice Simeón de Jesús. Y a ti una espada te traspasará el alma, le dice a la Virgen. Profecía que ilumina. Esta palabra de Simeón a María en la cruz de su hijo le habría ayudado. ¿Cómo quedarían perdidas aquellas palabras del ángel? Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, heredará su trono, el de David su padre, su reino no tendrá fin. Ante la cruz del Hijo, aquellas palabras eran dolorosas. En cambio, la de Simeón, a ti una espada te traspasará el alma, sería una palabra luminosa. Sois la vida consagrada en la Iglesia, profecía que ilumina. En nuestro mundo fragmentado y egoísta,
sois profecía que ilumina. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Al celebrar hoy el jubileo de la vida consagrada, es una hora, es un hoy. El jubileo recoge toda la vida de agradecimiento, 50 años desde la consagración de esta catedral nueva. Hoy, ahora, es un tiempo de gracia para rescatar del pasado gracias recibidas desconocidas. La vida consagrada recoge con cariño el pasado para agradecer gracias que en su día no se disfrutaron, para reconciliarnos con el pasado, para integrar eventos no asimilados. Lo que no se ha integrado se convierte en algo desintegrador. La vida consagrada ayudando a integrar el pasado, ayudando a alimentar el entusiasmo, que es exceso de pasión, de parresía, de energía, de alegría, una alegría que nadie nos puede arrebatar. La oración, hemos dicho, la oración colecta en esta fiesta de la presentación del Señor, ser presentados delante de ti con el alma limpia. Este espíritu de conversión del jubileo, unido a la celebración del sacramento de la penitencia, este espíritu de conversión, esa alegría jubilar. Y finalmente, el niño Jesús crecía en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Una fiesta para crecer en nuestra identidad y en nuestro gozo, para el crecimiento de la Iglesia de Vitoria. Hay un dinamismo de crecimiento en cada persona. Estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús, que crecía en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Que sea un jubileo para crecer en la pasión por el Padre y por los hermanos. Se lo pedimos a María Inmaculada, cuya casa se consagra en su nombre. María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Nos acogemos a su intercesión. Ella es modelo de consagración. A un religioso que se acerque, por favor. Félix, ¿te podías acercar, por favor? Vamos a hacer renovar los votos, pero que no seamos dos los que renovamos, sino que todos participemos en esta renovación de votos. Esta parte de aquí, el primer lector, y esta parte de ahí, el segundo lector. Todos a la vez, primero leer esta parte. Te glorificamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque hoy tu Hijo Jesús nos sale al encuentro por nuestros particulares caminos y nos despoja de nuestras falsas seguridades, de nuestros prejuicios y pecados, para darnos la mirada transfigurada que nos cambia la vida. Gracias, Padre, porque al asociarnos a la obediencia filial de tu Hijo Jesucristo, nos devuelves el sentido de la propia realidad y nos impulsas a narrar a otros las maravillas de este amor y nos dispone no solo a dar, sino también a recibir de los otros, a compartir, convivir, a ayudarnos como una sola familia humana,
como hermanos en las grandes necesidades y en las pequeñas cosas cotidianas. Señor, mira con ojos de misericordia a estos hijos tuyos y a estas hijas tuyas. Un día les llamaste y ellos te siguieron. Lo dejaron todo por ti. Renueva hoy en sus vidas el fuego ardiente del encuentro primero. Ayúdales a caminar presurosos tras tus huellas e infunde en sus corazones el auténtico discipulado que nace de tu llamada. Dales la adhesión del corazón a tu santo evangelio y la comunión sin fisuras con nuestra madre la Iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo Jesús, tú que según mandaba la ley, quisiste ser presentado al Padre en el templo, enseñándonos a ofrecernos contigo en el sacrificio de tu Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
consuelo de Israel, a cuyo encuentro salió el justo Simeón en el templo, haz que también nosotros salgamos a tu encuentro en la persona de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Esperado de las naciones, para que los jóvenes, descubriendo el amor de Dios, puedan escuchar su voz y estén dispuestos a ofrecer sus vidas siguiendo su llamada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, por todos los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, por el orden de las vírgenes y por cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración, para que seamos auténticos testigos de la presencia del amor de Dios en nuestra sociedad y en el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo y el amor de Jesús, para que sean semilleros de nuevas vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes estamos participando en esta celebración de acción de gracias por la vida consagrada, para que todos seamos uno en el amor, y el amor crea, y el mundo crea en Jesucristo, único Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de los fieles el resplandor de la luz que no se extingue, para que cuantos son iluminados en tu templo santo por el brillo de su luz, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos alabado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección.
de todas las religiosas y religiosos fallecidos en este último año en nuestra diócesis, de Benita Muga y de Constantin Urtara, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús nos quiere mostrar lo que hay en su corazón, nos abre su interior, nos enseña la oración del Padre Nuestro. Por eso nosotros hoy lo rezamos en el jubileo de la vida consagrada, sabiendo que es una oración que nos configura como hijos muy amados. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure rukiari esker bekatutik, garbe bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salvatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
tenemos también junto a las hojas de participación la estampa de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Vamos a orar todos, después de haber comulgado, con esta oración para el año jubilar. Decimos juntos: María Inmaculada, Madre de la Iglesia, acudimos a ti con confianza en este año jubilar. Te pedimos que nos alcances de tu Hijo la gracia de ser fieles discípulos y que vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo. Que por tu intercesión, jóvenes de nuestra diócesis, respondan a la llamada de tu Hijo y al igual que tú, sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios y de los hermanos. Santa María, Amoico Arenama, Erre Santo, Cupe Catarionade, Orai, Agure, Iotaco, Orduan, Amén. Antes de terminar la celebración, les he pedido unas palabras al Vicario General, Carlos. Tenemos la suerte de que forme parte de la vida consagrada, y al vicario de vida consagrada y rector del seminario, a Alfredo, en este día tan significativo. Bueno, con cierta incapacidad, pero aquí estoy. El señor obispo a veces tiene esta ocurrencia de invitarnos o de invitarme a que diga unas palabras y me ruboriza un poco porque él es el obispo, siempre se lo digo, pero bueno, se lo agradezco. Y además se lo agradezco especialmente hoy, en esta ocasión, en esta jornada de la vida consagrada, porque da mucha alegría, de verdad, encontrar aquí a tantas personas que viven los consejos evangélicos con alegría y con ilusión. Escuchaba chateando o mirando en internet algo de la Jornada Mundial de la Juventud, encontré que el Papa había dicho a los jóvenes en Panamá, me imagino que al hilo del Evangelio, de la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta escritura, recordad, ha sido un Evangelio de algún domingo pasado, pues decía el Papa, vosotros sois el hoy de Dios. Y yo pues me lo aplicaba en este momento. Me imaginaba cuál era el hoy de Jesús. A veces simplificamos, pero el hoy de Jesús, niño en Nazaret, adolescente, sumiso a sus padres, trabajador en vida oculta, iniciando la vida pública, rechazado, sufriendo la indiferencia, acompañado de muchas gentes, a veces ayudando, sanando, curando, otras veces en soledad, en la oración, haciendo visible su conciencia de ser hijo, de tener en el corazón a Dios y la conciencia de que él mismo estaba en el corazón del Padre. Es algo a lo que el señor obispo se ha referido, ¿no? Tengo en el corazón a Dios y estoy en el corazón del Padre. Luego también en el abandono de sus discípulos, en la cruz, en la muerte. Y no le tocó ser mayor, ser anciano, no le tocó. Pero fijaos el hoy de Jesús, por qué etapas ha pasado, ¿no? A veces simplificamos. Entonces yo decía, pues la vida consagrada es también hoy, el hoy de Dios en este mundo. El hoy público, público, porque esta es la dimensión que tiene la vida consagrada, ¿no? Ser eso, hacer presente a Dios públicamente en la iglesia. ¿Y cuál es nuestro hoy? ¿Cuál es nuestro hoy? El hoy, pues, de estar muy rodeados con jóvenes, el hoy de un florecimiento vocacional, el hoy del cansancio, el hoy de comunidades disminuidas, el hoy de comunidades envejecidas, el hoy de la oración, de los contemplativos, una dimensión que no podemos olvidar, porque ¿qué sería de Jesús si no hubiera tenido conciencia de ser hijo, de haber estado en el corazón del Padre? ¿Qué hubiera sido de Jesús? No hubiera sido el que es. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no tenemos conciencia de tener en el corazón a Dios y de que estamos en el corazón del Padre?
Bueno, pues ese hoy tan diverso es también ocasión para hacer presente a Dios. Ese hoy. Entonces podemos vivir pues etapas de más o menos cansancio, de pesimismo, pero es el hoy que nos toca vivir. Es el hoy que vivió Jesús y es el hoy en el que tenemos que hacer presente a Dios. Por eso yo os invito de verdad a que no caigamos en el desaliento. A que lo que decía, lo que escuchamos, ese mensaje que escuchamos el Adviento, ¿no? La llama, la mecha, la caña cascada no la rompe, la mecha vacilante no la apaga. Que seamos, que luchemos por mantener viva la mecha de la luz, luchemos por eso. Y con una gran alegría, que nos falta alegría, la alegría de eso, de estar en las manos de Dios y de presentar a Dios a los demás. Así que ánimo. Y permitidme que tenga un recuerdo especial, y con eso termino, que tenga un recuerdo especial por los religiosos y religiosas que están en el campo de la educación, que han vivido estos días pasados pues jornadas difíciles. Bueno, yo creo que el obispo será de esta misma idea. Creo que hoy todos somos particularmente importantes, todos, pero hoy sois especialmente valiosos para la Iglesia y valiosas para la Iglesia, porque tenéis jóvenes, tenéis niños, niñas, jóvenes, e incluso muchos educadores, y tenéis por tanto un gran yacimiento, una gran beta. Fijaos pues que en muchos ámbitos de la Iglesia hoy falta precisamente eso, esa beta. Así que os miramos de verdad con simpatía, con agradecimiento, con esperanza, porque todavía podéis hacer presente a Dios en las nuevas generaciones y despertar esa inquietud vocacional que desgraciadamente pues ha quedado un poco diluida en nuestra Iglesia y en nuestra diócesis, ¿no? Pero que tenemos que de verdad avivar. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? La mecha humeante de nuestra propia vida. Que no la dejemos apagar, todo lo contrario, que la vivemos con alegría. En aquestos y otros ruegos, que en tiempo pasado había, pero en los postreros años el fervor mucho crecía, cuando el viejo Simeón en deseos se encendía, rogando a Dios que quisiese dejarle ver ese día. Y así el Espíritu Santo al buen viejo respondía, que le daba su palabra, que la muerte no vería hasta que la vida viese, que de arriba descendía, y que él en sus mismas manos al mismo Dios tomaría, y le tendría en sus brazos, y consigo abrazaría. Con estas palabras de San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación, recogiendo el día que estamos celebrando, os felicito a todas las religiosas y los religiosos y os invito de manera especial hoy a que ese fervor de que habla el santo de Fontiveros también crezca entre nosotros, que cada día vivamos con más esperanza, con más ilusión la vocación que tenemos y también la esperanza de un futuro mejor. Por eso yo no tenía más que anunciaros o recordaros que la diócesis no tiene solamente en cuenta hoy, sino que el año pasado en veintitantos lugares, este icono que veis ahí, del Cristo Pescador, estuvo una semana entera pidiendo por las vocaciones y también por las vocaciones a la vida consagrada. Así que esto es una invitación de parte también de los de Pastoral Vocacional, aquí está Carmen y algunos más, para que la cogéis en vuestra casa e intensifiquemos ese fervor y esa oración por las vocaciones. Para eso podéis, como os digo, llevarlo a vuestra casa y para eso también tenéis a la salida las estampas de esta jornada de hoy que recogen el Padre Nuestro, tanto en euskera como en castellano.
porque todos sabemos que esta vida empieza precisamente por la oración. Así que muchas felicidades a todos, a todas los consagrados. Muchas gracias, Alfredo y Carlos. Darles nuestro saludo a todas y a todos los que se han quedado en casa, algunos mayores por el mal tiempo y otros trabajando y haciendo posible que vosotros y vosotras estéis aquí. Oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón. Y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Enhorabuena, podéis ir en paz. Amén.